¿Qué dice? ¿Cómo estuvo la reunión con el presidente? Muy bien, muy bien. ¿Qué muy les bien. Dijo? ¿Qué les expuso? Sobre este documento apoyo al país, apoyo a... ¿De qué se trata el documento que les pusieron sobre la mesa? Ah, pues es una colaboración, una rifa, muy bien. ¿Qué les expuso el presidente? ¿Eh? ¿Compró algún cachito? ¿Eh? ¿Compró algún cachito? No, no se le compró todavía. Es, no. ¿Cuál es el monto que marcó en la hoja que les pusieron ahí compromiso? ¿Cuál fue el monto? Que no la vi yo la hoja. ¿Nada más la firmó así? No, la firmé, la firmó el director de la empresa. Pero usted sí va a participar en esta rifa. Sí, en sí, esta seguro, rifa. Seguro. ¿Sabe cuántos empresarios se reunieron? ¿Cuántos había? ¿Cuántos calculó? Tal vez 100 o más, ¿no? Ok. Sí. ¿Salieron contentos de la reunión? ¿Dónde está? ¿Nos puede enseñar la carta compromiso que firmó? ¿A dónde me llevan? Bueno, ¿cuántos empresarios? ¿Cómo se pierda? No me vayan a llevar a su casa. Miren, déjenme hablar, gente. Miren, es una cosa en el fondo que no es algo que se puede hacer en cualquier momento. Quiere decirse, ayudar al país. Bueno, pues una manera de ayudar al país puede ser una rifa, ¿verdad? En el fondo se trata de que haya un dinero para comprar los equipos médicos. Y ha citado el grupo empresarial para que colaboremos, ¿verdad? Que colaboremos no solamente poniendo nosotros el dinero, tal vez también consiguiendo otras personas, o sea, que colaboremos en esta obra que yo creo que es buena, pero honestamente. No, porque ese, créeme, no lo leí porque no pusimos ninguna cantidad nosotros. Simplemente nosotros íbamos con un grupo que es el Consejo Agropecuario Nacional, ¿verdad? Nacional Agropecuario y... Bueno, ¿cómo estuvo la cena? Bien, la cena muy sencilla, chocolate y un tamal. ¿Y los niños gritones el tamal? ¿El mensaje del presidente? Ah, claro, los niños gritones. Un tamal muy rico. De los niños gritones, ¿cómo fue que le presentaron el boleto? La verdad es que fue muy agradable y el presidente estuvo muy simpático y muy bien, muy bien. ¿Y los niños gritones cómo? ¿Eh? ¿Qué opinas sobre esta propuesta del presidente? Bien, es una rifa para sacar fondos para el avión que se guarde, que en su momento el avión se venderá, lo va a tener la Armada de México, creo. Muy bien, o sea, una cosa muy lógica. Y una rifa donde van a quedar 2,000 millones de pesos para comprar equipos médicos. ¿Nos pueden narrar, del que usted es parte, ¿Hay consenso en el consejo del que usted es parte de todos los apoyar? Sí. ¿Cuántos son este consejo? No, somos 300. Okay. ¿Y cuántos boletos adquiría? No, sabemos. ¿Cuántos boletos adquiriría? Nosotros ahora nos organizaremos. Mire, yo tengo pensado regalar a mis trabajadores un boleto. Okay. Ya está. ¿Nos pueden narrar este momento de los niños 3,000 personas. ¿Nos pueden narrar este momento de los niños gritones? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la participación de los niños gritones? Yo oí unos niños que gritaban y los aplaudieron. Estoy sordo ya. Yo estoy muy viejo. Gracias. Estoy muy mayor. ¿Cuál es su nombre? Antonio Suárez. ¿De qué empresa? Se llama Manindú. Es el Atún Tuni. ¡Eso! Así es más conocido. Su empresa sí se une a la rifa. Su empresa sí se une a la rifa. Sí. Pero sí les entregaron una carta. Sí les entregaron una carta. Hubo, pero yo no la vi la carta. Ah, okay, pero sí estuvo la carta. Sí, yo creo que hubo cartas, hubo. No firmó ninguna. Y nos explicaron la forma. ¿Cómo va a ser esta forma que les explico? Bueno, una forma de cómo tiene que ser. Va a ser de aquí la rifa va a ser en septiembre. Y eso todo el señor presidente lo está diciendo todos los días y no te digo nada nuevo. Yo me enteré de exactamente lo que hoy ahora me enteré por voz en la mañanera, que un día de estos atrás. En general, ¿cuál fue la respuesta de los empresarios? Yo vi al empresariado con muchas ganas de ayudar. Eso sí se lo puedo decir. Todo el mundo estaba con ganas de ayudar, había gente ahí muy importante del mundo empresarial y no vi ninguna cara de ahí, no. ¿Vio si alguno compró de una vez boletos? No venden boletos aquí, ni modo que el presidente nos va a estar repartiendo boletos. ¿Se comprometió a alguien a la compra? No, tampoco pidió compromiso, nada, no es compromiso, lo dijo muy claro, cada quien, si quiere y puede, que lo haga. No. ¿Quedaron volverse a reunir, don Antonio? No, para esto no. ¿Cuándo van a dar una respuesta de con cuántos boletos van a apoyar? Ay, eso lo sabrán luego el que organiza todo esto. Pero no hubo una fecha. No. Hay una fecha de la rifa, que es en septiembre. El 15 de septiembre.